Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al primer programa de la última semana del quinto mes del año. Hoy es 24 de mayo del año 2021 y aquí estamos con mucho gusto los panelistas, los periodistas de Deporteando TV, con el mejor ánimo, con la mejor disposición. Y qué bueno comenzar la semana en la parte deportiva con muy buenas noticias. ¿Qué tal que en la sociedad, qué tal que nuestro entorno y nuestra vivencia diaria no existiera el deporte? Un bálsamo, un paliativo, un remedio a tantas dificultades. No es tapar ni mimetizar los problemas, pero los seres humanos necesitamos y requerimos de eso, de un oasis en el desierto, de una buena noticia y de un deportista que definitivamente en cualquier disciplina, cuando es colombiano y se destaque, aquí lo anunciaremos y además porque se demuestra una vez más que muchos atletas, muchos deportistas son superiores a los dirigentes y a muchos de los sectores de nuestra sociedad. Lo decimos por nuestro gran Egan Bernal, por su gran desempeño en la etapa de la mañana de hoy, con peripecias, con dificultades de transmisión, en un alto tremendo en suelo italiano, pero definitivamente, cómo no destacar en Deporteando, porque aquí el tema es deportivo, lo grande, lo inmenso, lo gran deportista, el excelente embajador que es nuestro querido Egan Bernal en suelo europeo. Compañeros, feliz tarde, ¿cómo les va? Y les transmito, les comparto igualmente esta felicidad que hoy tenemos. Hola Roosevelt, hola Simón, un abrazo para todos. Placer de volverlos a acompañar en esta nueva semana. Lo de Egan es maravilloso, creo que está en un nivel demasiado alto, demasiado alto. Y claramente demostrando que está por encima de todos sus competidores. Digamos que si él, si no le pasa nada extra y ya puede casi que administrar la carrera en la última semana, no parecería que un rival esté como para pelearlo. En algún momento el fin de semana parecía que Yates, pero hoy lo volvió a matar. Creo que esa imagen que él quería dar de él con los brazos abiertos, con la maglia rosa, tiene que ver también con una imagen para él mismo, como diciendo, creo que él lo dijo cuando terminó la etapa, como que volví, como que se siente competitivo nuevamente. Eso para un deportista es algo maravilloso. Y qué bueno, como vos decís, Rubel, sí, que el deporte siempre nos da alegrías, buenas cosas, buenas sensaciones. Y no es que tapa, muchachos, sino que nos acompaña como siempre. Sí, con los saludos para todos ustedes, para todos los televidentes aquí de Giran Deporteando TV.com. La verdad es que lo de Egan Bernal es algo bonito, es algo bueno para todos nosotros, para el deporte colombiano, para el ciclismo que nuevamente se revalida como y se ratifica como el deporte que más logros deportivos le ha podido dar al país. Lo de Egan Bernal tuvo un mal momento después del Tour de Francia, pero ahora vuelve con toda la capacidad y con toda su potencia y demuestra que es un deportista, un atleta y un ciclista con todas las capacidades, hoy ganando en la etapa reina del Giro de Italia y sacando un triunfo que lo deja con un pie ya sobre el título. Sí, pero no sé, yo soy colombiano, Egan Bernal también, Matías no es colombiano, pero yo creo que lo que él quiso simbolizar no fue eso. Porque es que, querido Matías, Colombia, usted es un tipo inteligente, formado de academia, sabe que sociológicamente somos un país muy sui generis por muchas cosas, porque tenemos problemas que no hay en otras partes del mundo, que no hay en Argentina, que no hay en Uruguay, problemas que no vale la pena citar ahora, dificultades no de ahora, sino de siempre. Entonces, querido Matías, hay muchos sentimientos represados, hay muchas emociones reprimidas que en el momento de lograr algo, que en el momento de obtener alguna victoria, salen a flote. Yo simbolizo a Egan como un colombiano exitoso, triunfador, y porque esa misma alegría, querido Matías, fue la misma. Yo no sé usted qué estaba haciendo hace 20 años cuando Colombia quedó campeona de la Copa América en Bogotá frente a México, gol de Iván Ramiro Córdoba en esa importante gesta.
Y fue lo mismo, porque vivíamos zozobra de otro estilo. Vivíamos violencia, porque Colombia está, tiene muy arraigada, infortunadamente, ese tema de la violencia. Y también las lágrimas de Iván Ramiro Córdoba, de Oscar Córdoba, las lágrimas de tantos jugadores que estuvieron allí en ese compromiso, Víctor Hugo Aristizábal, y tantos más, de él mismo, como soltando, como una válvula de escape a tantas emociones reprimidas, querido Matías. Pero triunfo y victoria al fin y al cabo, ¿no? Sí, eso es lo importante. Pues para mí, la razón que sea, es una linda imagen la de él, porque creo que la última vez que había ganado la etapa todavía no tenía la maglia rosa, sino que después de ganarla se la hizo. Entonces creo que esta vez gana la etapa y se disfruta con todo ese momento de la llegada. Está bueno que nosotros también reconozcamos, más que la brillantez que él tiene ya como deportista de élite de ciclismo, también los esfuerzos que hace, ¿no?, una persona como Egan, con dificultades, sabiéndose incluso que tenía muchas capacidades, pero con problemas musculares o espalda o lo que sea, muchachos. Pero bueno, la palabra de moda es a la resiliencia, que se muestra, que nos puede servir de ejemplo, más allá del éxito de ganar. Más allá del éxito de ganar, creo que en muchos deportistas, en estos hechos, tenemos otros mensajes también muy bonitos, en los cuales, incluso si Egan no ganara, a mí me parece que él estaría demostrando que se supo superar a él mismo con las cosas que le estaban sucediendo. Simón, con esta victoria y con esta celebración, ¿qué mensaje nos quiso mandar a los colombianos de Egan Bernal? A ver, yo creo que el mensaje lo demuestra no solo Egan Bernal, sino la mayoría de los deportistas de nuestro país, que vienen de circunstancias sociales y de circunstancias de vida muy complicadas y que encuentran a través del deporte una solución y un estilo de vida para mejorar la propia y la de sus familiares. Yo creo que lo de Egan Bernal, lo de Rigoberto Urán, lo de Nairo Quintana, lo de los jugadores de fútbol que vienen de estratos sociales muy complicados, lo de los atletas, lo de los deportistas en general en Colombia, es de valorar y se superan de una manera suprema. Y eso lo demuestran cuando van a competencia. Demuestran que tienen una capacidad de adaptación superior, que afrontan mejor ciertas circunstancias y eso nos lo demuestran en cada competencia, en cada entrenamiento. Yo creo que lo del deportista colombiano es de admirar porque supera no solo la competencia, sino la vida. Afortunadamente, para ir a la primera pausa, uno puede citar con ejemplos de que Egan Bernal no viene de estrato 8 ni de cuna de oro, viene de donde venimos nosotros y nos representa al sector que trabaja, que labora en Colombia, que lucha, que protesta, que es inconforme, que se manifiesta, pero que no vandaliza, que no bloquea, que no acaba con el comercio, que no destruye la industria. Ese tipo de cosas jamás las va a legitimar el deporte, jamás las va a aprobar un deportista que nos represente, un embajador nuestro en cualquier parte del mundo, y eso es lo que apoyamos. El derecho a disentir, a debatir, a no estar de acuerdo, a polemizar hasta en la cama al lado de la mujer, pero sin agredirnos, sin violentarnos y menos, por supuesto, sin que haya niños afectados por protestas, por vandalismo y por otros factores que no nos representan como sociedad. Ya volvemos acá en De Gira en Deporteando de TV. Llega el mes de las madres y para eso Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Cristal tienen una sorpresa para ellas. El Barto al Party de Madres con Arely Senao, Franci, Daresca y Ángel. Dale un día de madres especial con nuestro Barto al Party. Compra una botella de Ron Viejo de Caldas o Aguardiente Cristal en los puntos autorizados y obtienes el pin de acceso y este 29 de mayo ingresa a guarolandia.com. Un cheers por mamá. Visita guarolandia.com y consulta los puntos autorizados. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de... Produce Palmaí Entretenimiento.
Con tu aporte, haremos más. Construiremos nuevos accesos viales para mejorar la movilidad. Más escenarios y escuelas deportivas para nuestros niños y jóvenes. Ofreceremos una educación de calidad y más servicios de salud para todos los pereiranos. Aprovecha y paga tus impuestos con un 10% de descuento hasta el 31 de mayo y un 5% adicional en el impuesto predial si pagaste antes del 30 de junio en la vigencia 2020. Para industria y comercio, debes estar al día hasta el 31 de diciembre. De 2020. Infórmate en tributario.pereira.gob.co. Gobierno de la ciudad, Pereira capital del Eje. Para Confa, tu bienestar y el de los tuyos es lo principal. Por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros. Con instalaciones y equipos modernos y seguros, un portafolio amplio que responde a tus necesidades, una atención integral desde que llegas y aún estando en casa. En Confa Salud sabemos lo que hacemos, lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón. Tú eres nuestro compromiso de corazón. En estos tiempos de incertidumbre, necesitamos más que nunca escuchar noticias positivas, recordar la importancia de estar unidos para hacer el bien, saber que cada día es un reto para quienes desean un mejor futuro. Queremos traer un mensaje positivo, porque emprender también es construir sueños, porque quienes generan empleo abrazan la vida, porque la mejor forma de avanzar es escucharnos unos a otros. Somos comercio y vamos para adelante. Mi negocio, mi esfuerzo, mi lucha. De esta solo salimos juntos. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. AINCA Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año. Donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA, Seguridad y Protección Limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. Si ya eres parte de Jóvenes en Acción, recuerda reclamar oportunamente tu incentivo. Y si necesitas ayuda, puedes acercarte a las oficinas ubicadas en el edificio administrativo El Lago, donde siempre habrá personal para atenderte oportunamente. El cannabis medicinal ha sido para mí una excelente alternativa para un problema crónico que no había logrado solucionar. Somos Serenia, la primera clínica de cuidado integrado con cannabis medicinal. Estamos listos para cambiar vidas. Llama gratis desde tu celular al numeral 963. Vigilado Supersalud. Y volvemos a nuestra realidad, querido Simón. Entonces seguimos con la campaña de Gira Deporteando, de entregar camisetas originales, espectaculares. El concurso estuvo maravilloso en la entrega de la camiseta del Deportivo Pereira. El aficionado que escribió primero acertó. ¿Cómo terminó el tema? Sí, el ganador es Carlos Iván Torres, que acertó. Fue un espectador más bien de DeportivoTV.com, muy activo siempre en los comentarios y muy pendiente de que salga el programa siempre en YouTube, en el canal 104 de Claro, y en nuestras páginas de Facebook.
Carlos Iván Torres, le decimos que nos escriba a nuestro correo deporteandotelevision@gmail.com. Este es un premio a la fidelidad de todos ustedes, a que sigan apoyándonos, a que sigan compartiendo, que sigan comentando, y nosotros cada tanto, cada que se pueda, los vamos a premiar. Ya recuerden que también está en participación la camiseta de Atlético Nacional. También Julián Céspedes nos la consiguió para los aficionados de Atlético Nacional y del fútbol en general en el Eje Cafetero. Carlos Iván Torres, que nos escriba deporteandotelevision@gmail.com. Allí tomaremos sus datos y nos envía su número de contacto para poder hablar con él y entregarle la respectiva camiseta del Deportivo Pereira. Una linda camiseta del grande Matecaña para que se la estrene, para que la luzca, porque de esta vamos a salir y volveremos a los estadios cuando pase toda esta zozobra. Lo bueno de lo malo es que pasa, y lo malo de lo bueno es que también pasa. Y querido Matías, y volviendo a nuestra realidad entonces, y al fútbol colombiano, hay muchas ideas, no sé cuáles están manejando ustedes o cuál conoce, de la posibilidad de que vuelva nuestro fútbol nacional. El día sábado, en un programa nacional, hombre, si no se puede, en las sedes naturales de los equipos en Cali, en Bogotá, hagan una burbuja como en la que hicieron en baloncesto en Cali, en el Coliseo Evangelista Mora, para la liga profesional de la pelota naranja, y hagamos esa final en San Andrés Islas. Ahí hay una cancha, hay un estadio, esa cancha, si se jugó... No, pero es sintética, pero en donde sea, Roosevelt. Es porque es una cancha reglamentaria. Entonces, pero eso tiene que arrancar, ¿o no? No, por supuesto. Pero yo te voy a decir algo, y es que politizaron el fútbol, ¿no? Primero la Copa América, lo metieron en este tema, y el fútbol perdió, lamentablemente, porque me parece insólito que no se pueda organizar un partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. Realmente, o sea, pues me cuesta creer que no tengamos la capacidad de poder organizarlo, pero no estoy culpando a Imayor ni nada, sino a me incluyo, si querés, a todos. Se está jugando el Campeonato Nacional Sub-13 Femenino en Bogotá y nadie se queja. Se jugó la Copa Cafetera de Natación acá en la Villa Olímpica y nadie se queja. Se juega en la burbuja de Cali, en el Evangelista Mora, una muy buena liga profesional de baloncesto, muy buena, y nadie se queja. Entonces, politizaron el fútbol, si llegan a jugar un partido de fútbol, se quejan incluso la gente del fútbol. Entonces, ya perdimos la Copa América, y ahora sí me parece muy raro que no pongamos terminar el campeonato. Yo digo que al menos van a tener que buscar la salida, pues como se habla, aunque sea incluso de jugarlo en el exterior. Sería una pena. El fútbol pagó con algo que no le correspondía, lamentablemente. Pero bueno, así es un deporte masivo, ¿sí? De mucha exposición. Lo usaron de las partes y fue el perjudicado, digamos. Pero entiendo que Di Mayor quiere que este fin de semana ya se retome el juego y se termine el campeonato. Estamos a muy poquito. Falta decidir si pasa Tolima o Deportivo Cali para enfrentar Equidad. Y el otro partido, Junior contra Millonarios. Ojalá lo puedan resolver, Roosevelt. No puede ser que no podamos terminar la liga. Falta muy poquito, muchachos. Y son nada más cuatro partidos. Son, perdón, cinco partidos o seis con este que se tiene que jugar de Tolima a Cali. Y sería vergonzoso, no una pena, sería vergonzoso decir la liga... Bienvenidos a la Liga Profesional de Fútbol que se juega en Ecuador o en Estados Unidos. Sería vergonzoso. La verdad, sería una pena. Dicen que caen los rumores de que el partido entre Cali y Tolima se va a jugar en Guayaquil. Sería algo triste. Y yo creo que el fútbol está pagando un precio muy alto desde hace mucho rato. Desde la pandemia, recuerden que fue una de las últimas... actividades empresariales que pudo retomar su actividad, y yo creo que el error está en que lo seguimos viendo como una diversión, como un hobby, y resulta que hay gente que también vive de esto, trabaja de esto, pero tampoco la gente dentro del fútbol le ayuda, los jugadores o la Colfut Pro, no sé si por quedar bien, por hacerse notar
o algo, sacan un comunicado diciendo que no juegan, y entonces ya después las empresas empiezan a decir y a comunicar que no tienen plata para seguir patrocinando el fútbol si no se activa. Y entonces yo quiero ver a los jugadores el día que no les paguen una quincena, cómo se ponen, porque no hay plata. Entonces yo creo que hay una falta de conciencia grande dentro del fútbol colombiano y dentro de Colombia, de concientizarse que el fútbol no es ningún opio, ningún espectáculo, ningún hobby. Es una empresa que genera mucho dinero y que genera mucho empleo también. Y sobre todo porque también faltan jerarquía, faltan pantalones. Estamos hablando a nivel de la presidencia, que falta carácter y manejo verdadero del orden público. A nivel del fútbol, este presidente Jaramillo resultó otro livianito, porque es que en eso hay que tener carácter. La semana pasada había la idea de jugar el partido en Montería, una ciudad que no ha estado tan golpeada por estos bloqueos, y había la idea de que se jugara ese partido, y cuentan que él fue el primero que se arrugó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O señor Jaramillo, usted va a pagar, como lo dice Simón, entonces, los salarios, usted va a ser consciente de que si no se le cumple a las firmas patrocinadoras por parte de la gente de la transmisión, en este caso Win Sports, entonces usted va a responder por todo, porque es que ese es el efecto dominó. Si no hay un vehículo publicitario porque no hay un producto en el que anunciar, si los partidos están frenados, entonces, ¿qué van a cobrar? ¿Y qué van a cobrar en todos los clubes? ¿Y los clubes con qué le van a pagar a los señoritos futbolistas? Que también estoy de acuerdo con ustedes. Esta agremiación de Puche González y el Chiqui García, tan vehemente que es, tirándole duro al empleador, ¿por qué no también se pronuncian? Y no tiene necesidad de fijar posiciones o sobre todo tomar partido, sino decir, hombre, aquí en nuestra condición de empleados, nos estamos perjudicando, porque va a llegar el día, como lo dice Simón, que no va a haber plata para que nos paguen, que se va. Pero como van a la fija, ahora el 31 de mayo, vete la tarjetita del cajero inmediatamente. No, acá aparece. Ahí le van a dar plata. Entonces, ¿qué, Matías? No, Rubén, acá parece que encima, si vos continuás tu actividad, estás en contra del paro, ¿no? Cuando mucha gente necesita seguir trabajando, a pesar de que apoyan muchas de las iniciativas, yo creo que iniciales, que tenía el paro, como pueblo que se sentían damnificados. Yo ahora parece que los jugadores o la I mayor organizan un partido de fútbol y son como, pues como Judas, como que no apoyan nada, como si no tienen sensibilidad. Entonces yo repito lo que digo al principio, acá el torneo de natación nadie lo está cortando, el de básquet, y nadie se queja, y nadie dice nada de deportistas, y para ver a Egan Bernal prenden el televisor y están felices, y cuando vengan la Copa América, todo el mundo, mucha gente que aplaudió que la Copa América no se realiza en Colombia, pues seguramente cuando juegue Colombia contra Perú, en cualquier lugar del mundo, van a prender la televisión y van a ver el partido, o van a dejar apagada la televisión. No la van a dejar apagada, muchachos. Entonces, yo repito, estamos es una lástima. Yo ojalá encuentre la mejor salida posible. Yo si soy mayor, ya busco una salida, muchachos. Termino esto de una buena vez. Aparte, creo que hay clubes damnificados. Millonarios es un club damnificado, en el cual venía en un ritmo de competencia, subiendo, clasificando a semifinales, y hace 3 semanas que no compite, 4, y va a enfrentar un Junior, pero no es que el Junior no lo buscó a propósito. Junior por lo menos siguió en competencia en Copa Libertadores y le permite no perder ritmo competitivo. Entonces ahora llega un Millonario que le dicen, bueno, después de un mes, bueno, hay que volver a jugar, y no se pueden ir los jugadores de vacaciones. Hay que terminar esto. Hay que terminarlo, realmente te digo. Y también. Me parece que hay que tener la capacidad para decir, bueno, terminamos esto y chau. De que es que nos dejaron sin Copa América, ¿no? También nos dejaron sin Copa Libertadores, sin Copa Sudamericana, porque los últimos partidos de esta fase no se pudieron disputar en Colombia y eso afecta. Vamos para un partido de fecha eliminatoria ante Argentina el otro mes y será en Barranquilla y queremos ver si se puede realizar, pero ese tema será para otro programa acá en De Gira, en Deporteando, el cual volvemos después de la pausa.
Le hago una invitación a todos aquellos que se encuentren en la calle en este momento, que el Urbano tiene las puertas abiertas para recibir a toda la gente que quiera llegar hasta Casa de la Granja. Aprovechen las oportunidades, que son muy buenas oportunidades. Agradecimientos al señor alcalde por darnos la oportunidad a nosotros de salir adelante, y también a todos los que estén dispuestos, que tengan las ganas de salir adelante, de rehabilitarse. Aquí los esperamos. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. El cannabis medicinal ha sido para mí una excelente alternativa para un problema crónico que no había logrado solucionar. Somos Serenia, la primera clínica de cuidado integrado con cannabis medicinal. Estamos listos para cambiar vidas. Llama gratis desde tu celular al numeral 963. Vigilado Supersalud. Notas de esquina. El libro de Raúl Quijano Posada, de venta en la Carrera Séptima, 2641. O pídalo al 317-762-3923. Notas de esquina. El libro. El uniforme bailaba al ritmo de sus gambetas. Y unos guayos 41 cubrían sus pies número 38, mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia. En el Mall San Pablo, vía Pereira Armenia, kilómetro 5, está Master Café, deportes y bebidas, para pasar los mejores momentos disfrutando de los eventos deportivos del mundo en pantalla gigante y con la mejor atención y música en vivo. Para Confa, tu bienestar y el de los tuyos es lo principal. Por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros. Con instalaciones y equipos modernos y seguros, un portafolio amplio que responde a tus necesidades, una atención integral desde que llegas y aún estando en casa. En Confa Salud sabemos lo que hacemos, lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón. Tú eres nuestro compromiso de corazón. En estos tiempos de incertidumbre, necesitamos más que nunca escuchar noticias positivas, recordar la importancia de estar unidos para hacer el bien, saber que cada día es un reto para quienes desean un mejor futuro. Queremos traer un mensaje positivo, porque emprender también es construir sueños, porque quienes generan empleo abrazan la vida, porque la mejor forma de avanzar es escucharnos unos a otros. Somos comercio y vamos para adelante. Mi negocio, mi esfuerzo, mi lucha. De esta solo salimos juntos. Llega el mes de las madres y Ron Viejo de Caldas tiene una sorpresa para ellas. El Barto al Party de Madres con Arely Senao, Franci, Daresca y Ángel. Dale un día de madres especial con nuestro Barto al Party. Compra una botella de Ron Viejo de Caldas en los puntos autorizados y obtienes el pin de acceso, y este 29 de mayo ingresa a guarolandia.com. Un cheers por mamá. Visita guarolandia.com y consulta los puntos autorizados. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Produce Palmaía Entretenimiento. Retornamos a Envejir acá en Deporteando TV. Simón, hoy termina la convocatoria, el último ciclo de trabajos de la
Selección Colombia Sub-20 está en la ciudad de Bogotá. Vea que sí se pueden hacer burbujitas por ahí del fútbol, porque esta Selección Sub-20 trabajó callada allí. Usted recuerde que hay 3 jugadores del eje cafetero: Alejandro Piedradita del Deportivo Pereira, también está Alejandro García del Once Caldas y Danovi Quiñones del Blanco Blanco. También está en Selección de Paraguay el jugador Gerardo Ortiz. La semana pasada y antepasada hablábamos de una cosa distinta, que era un microciclo de trabajo. Ya Eduardo Berizzo, el técnico de la Selección de Paraguay, el argentino, convocó a 21 jugadores de su selección para enfrentar el primer reto del 3 de junio, que será frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, y para el otro partido en Asunción frente al seleccionado de Tite, el seleccionado de Brasil. Buena noticia esta de Gerardo Ortiz, y buena noticia de los del Pereira y Once Caldas en Selección Colombia Sub-20, para empezar a hablar en este último bloque de la gente o de los equipos del eje cafetero, querido Simón. Sí, la verdad es un buen aliciente. Once Caldas, digamos que había tenido más jugadores más continuamente en procesos de Selección Colombia de esta categoría. El Deportivo Pereira, entiendo que desde 2016 no tenía jugadores propios, pues nacido en el club, que estuviera en este proceso. Y es una buena noticia, porque quiere decir que empiezan también a mirar para este tipo de este sector del país y este tipo de equipos, no solo los jugadores de los equipos grandes, los jugadores de los equipos importantes, como Nacional, como Santa Fe, como Millonarios, como Junior, sino que también miran jugadores de equipos chicos o medianos como Deportivo Pereira y Once Caldas. Entonces es una buena noticia, un buen aliciente, y ojalá sigan trabajando de buena manera ambos clubes. Y si no llamaron a nadie de Boca Juniors a la Selección Colombia, pues mucho menos llamaron a Jorman Campuzano, jugador que del registro del sello del cuadro Deportivo Pereira. De esos jugadores del Pereira que pasaron por ahí, los zaraldenses, ¿ameritaba convocar a uno? ¿O cuál es el presente, por ejemplo, de José Heriberto Izquierdo, el presente de Jorman Campuzano, el presente del Cucho Hernández, hablando de los ex Matecaña, Simón? Bueno, empezando por José Heriberto Izquierdo, volvió hace muy poco de una lesión muy larga. Su último partido había sido en 2018, estuvo casi 2 años y medio lesionado. Hace poquito volvió a la titular del Brighton de Inglaterra. El tema de Jorman Campuzano no ha gozado de un buen ritmo, de un buen presente en el Boca. Perdió la titularidad que tenía con Miguel Ángel Russo, la perdió entre 3 juveniles de Boca Juniors también. Y pues le dio COVID, entraron los juveniles y los juveniles han hecho un buen papel ahí en el medio campo del equipo bostero, y no ha vuelto a tener una titularidad, una regularidad. Y el Cucho Hernández también arrastró una lesión, se tuvo una fractura del quinto metatarsiano, o sea, del dedo chiquito del pie derecho, y estuvo casi un mes larguito fuera de las canchas. Y a pesar de que venía teniendo un buen rendimiento, yo creo que en la delantera del fútbol colombiano hay jugadores con mucho más peso específico y con mejor presente que el Cucho Hernández. Ese puesto es muy difícil en Selección Nacional, porque hay que hacer una fila larga. Sí, y porque en el caso, por ejemplo, de exoncecaldistas que ameritaran alguna convocatoria a Selección Colombia, Luis Sinisterra hizo una excelente campaña en el suelo holandés, en el Feyenoord, pero inclusive pensábamos que lo iba a llamar porque él actúa como extremo en la posición inclusive de Luis Díaz. Y había números que ofrecían de pronto mejores hechuras de Sinisterra, pero el técnico Rueda no se complica allí, y pues tiene más experiencia obviamente Luis Díaz en suelo portugués, aunque prácticamente actuaron los mismos compromisos y tuvieron el mismo desempeño. Óscar Estupiñán no tiene nivel de Selección Colombia, porque es que inclusive las dificultades que hoy día tiene Colombia para el armado del equipo, si es que las tiene, para enfrentar a Perú en Lima y a Argentina en Barranquilla, si es que hay partido en Barranquilla el 8 de junio, entonces no tiene que ver con los delanteros, sino con otros jugadores. Entonces, en este tema de los exfutbolistas del
Deportivo Pereira y del Once Caldas, creo que ninguno ameritaba como un llamado directo del técnico Rueda, ¿no? No, de pronto la posibilidad mayor era la de Luis Sinisterra, porque juega en un equipo competitivo en Holanda, jugó una buena cantidad de partidos, mucho de titular, con un buen registro. De pronto Luis Sinisterra sí podía entrar, pero tampoco es que sea una baja sensible o alguien que, un jugador que pidiera mucho en la popularidad del fútbol. Entonces, yo creo que en la selección Colombia están los que tenían que estar. De pronto la novedad es Sebastián Pérez, que no ha tenido un rendimiento así exuberante, pero yo creo que los demás están muy bien convocados. ¿Cuál es la última del Deportivo Pereira? Porque sabemos inclusive que hoy puede ser el comienzo de la pretemporada, seguramente va a ser lo mismo que con el Once Caldas, lo que va a ser chequeos médicos y pruebas de COVID-19, Simón. Bueno, el tema del Deportivo Pereira, yo entiendo que llegaron hoy al sitio de entrenamiento, estaban citados a las 9 de la mañana para empezarse a hacer las pruebas médicas, las pruebas PCR y todo lo biomédico para poder entrar ya el día de mañana a lo que son los entrenamientos y los preparativos para el segundo semestre de esta Liga Betplay, que esperamos se inicie con normalidad. Yo creo que el Deportivo Pereira se va a terminar quedando casi con la misma nómina, porque recursos económicos hay muy pocos y no han podido llegar nuevos jugadores. Entiendo que se confirmó la salida del central Juan Carlos Mosquera. Siendo así, el Deportivo Pereira solo tendría dos centrales naturales para la competencia. Están en busca de Carlos Ramírez. Hay un tema del económico que es muy complicado, que el jugador cobraba un muy buen sueldo en Río Negro, en el equipo de Águilas, y a lo mejor aquí en el Deportivo Pereira no lo puede tener. Él quiere estar porque es un tema más familiar, pero lo económico no lo han podido cuadrar, y es ahí donde está el asunto. Claro. Durante la semana entonces hablaremos acá en Deportiando TV de las novedades del Deportivo Pereira, del Once Caldas, que ya comienza su segunda semana de entrenamientos, ya en la parte física con algunas actividades, con algunas sesiones de entrenamiento. La cancha del Palo Grande está cerrada, tendrá más 15 días otros aspectos que mejorar allí internamente, y también hablaremos si llegarán más jugadores, porque suena un cocodrilo anda suelto. Dicen que Félix Micolta llegaría al equipo Once Caldas, y de eso hablaremos durante la semana, que será larga, y esperemos que sea como con Egan Bernal, con muy buenas noticias. Simón, feliz tarde, gracias. Feliz tarde, Roosevelt, para usted y para todos nuestros televidentes. Que nos sigan viendo, que sigan compartiendo este programa y que sigan participando, concursando para la rifa de la camiseta de un equipo importante del fútbol colombiano, nada más y nada menos que Atlético Nacional. Chao, que estén bien. Feliz tarde.